Asaín, pues Mikel Leal, que ha completado pues su carrera. A ver, Mikel, cuéntanos, porque ha sido un suspense. Hola chicos, chicas, bueno, ayer me tocó bajar a pelear a los infiernos contra los diablos y les logré vencer, ¿pero por qué? Porque yo tenía el mejor ejército. Ayer fue un desastre total, arrastrándome desde el 36, pero mi ejército, tres mujeres a las que odié y he querido por partes iguales. Mi mujer Ichia, que no me puede... Begoñita, mi gran amiga, y mi amiga entrenada Uxue Fraile. Ellas tres brujas, porque no tienen otro nombre. Yo entré llorando, roto, reventado y tirando los bastones. Lo quería dejar y no me dejaron. Ya sabéis que una mujer cuando se empeña en algo lo consigue. Entonces claro, sigue hasta el siguiente habituamiento. Seguía hasta el siguiente habituamiento. Mis sensaciones eran peores, pero me decían: no, Mikel, le vas a dar la vuelta. Digo, darle la vuelta. ¿Sabéis el resultado? He estado 10 horas sin darle la vuelta. Me he ido casi a 15 horas. He muerto, he fallecido, pero ahora sí que en estos momentos soy una persona feliz. Entonces solo me queda creerlas un montón. Y ya sé, todos nos hemos sentido ese momento en que dices: no, si yo corro ultras, si es un tío de la hostia, un súper grande. Y luego en ese momento eres pequeño, insignificante, miserable, estás hundido y dices: pero ¿qué es lo que tú eres? Todos nos hemos sentido así, pues yo ayer, ¿vale, tíos? Y bueno, mi historia es que como he acabado, hoy soy muy feliz. No perdamos la esencia que es acabar. ¿Vale, tíos? Adiós. Mariana, Kike. Gracias, Sergio.